Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Va bien? Bueno, este es un vídeo de, digamos, de actualización del que hice de corte de cabello, que ya sabéis que era escalado. Entonces, es una revisión porque me habéis hecho muchas preguntas, que si se podía hacer de otras maneras, que cómo se podía hacer para pelo corto. Yo ahora voy a hacer diferentes tipos de técnicas para que veáis cómo podéis, por ejemplo, escalaros el pelo si lo tenéis corto, ¿vale? Que el pelo nos llega a la coleta aquí arriba. Si queréis que las capas tengan más espacio entre sí, queréis las capas más definidas. Si, por ejemplo, queréis las capas de atrás más cortas que las de delante, o al revés, las capas de delante más cortas que las de detrás, ¿vale? Entonces os voy a ir enseñando diferentes formas de hacerlo para conseguir estos efectos. Veréis que la que más trabajo lleva de hacer es la de pelo corto porque es bastante enredosa, no enredosa, sino que lleva un poco de tiempo. Veréis que el método que uso para cortar el pelo corto también lo podéis utilizar para el pelo largo. Eso ya si lo queréis hacer vosotros lo hacéis. Lo que es eso, es un poco más, no enredoso, sino que lleva más tiempo hacerlo. No es que sea difícil, pero lleva un poco más de trabajo. Pues nada, os dejo viendo, ¿vale? Hasta ahora. Para empezar, lo primero que voy a hacer va a ser humedecer un poco más el pelo, porque hace ya un ratito que me he duchado y ahí es donde ya está seco. Entonces voy a utilizar este bote que lo compré los chinos, simplemente contiene agua, así que me voy a mojar un poco todo el pelo. Bueno, pues el primero que voy a hacer va a ser el de la coleta arriba del todo, el que ya visteis en el otro vídeo. Voy a hacer la coleta arriba bien estirada. Se me acaba de partir el peine. Ahora lo que voy a hacer va a ser medirme la coleta para que veáis a qué distancia la corto y para que veáis el largo que queda. ¿Veis? Cogiendo desde el extremo hasta la base, me marca 33 centímetros, ¿vale? Me voy a cortar sobre los 28 más o menos, 28 centímetros. Y ahora nada, voy a estirarla bien hacia arriba como visteis en el otro vídeo. La prenso. Prenso bien hasta el final. Simplemente cojo la punta y bajo. De aquí ya no se mueve. Entonces, cojo el metro, mido 5 centímetros aproximadamente. Bueno, pues yo voy a empezar a cortar por aquí. Pues nada, empiezo. Vuelvo a peinar. Prenso. Y bajo. Aplasto un poquito para que sea más fácil cortarlo. Y sigo cortando hasta que quede horizontal. Vuelvo a peinar de nuevo. Veis que ya queda bastante recto. Solamente voy a recortar las puntas. Suelto la coleta. Bueno, pues así queda el escalado normal. ¿Vale? A 28 centímetros más o menos que me lo he cortado, queda este escalado. Pues el corte, no sé si se verá, pero me queda a la altura de la cintura. Si queréis saber directamente a qué altura lo queréis cortar, a qué altura queréis que os quede el largo, lo que podéis hacer es coger parte de pelo de aquí de la nuca, llevároslo hacia arriba y lo plantáis justo donde vais a hacer la coleta. ¿Vale? Lo ponéis aquí. Y así veis a qué altura tenéis que cortar la coleta para que os quede ese largo. Aquí poner una horquilla para que se sujete y así podéis medir a qué altura está exactamente donde queréis cortar. También me habéis pedido que cómo se podía hacer para que las capas tuvieran diferencia de corte entre unas y otras. Si tenéis el pelo largo, lo que podéis hacer es empezar directamente con la coleta así, cortáis todo el pelo a la altura que queráis, entonces soltáis la coleta, entonces ahora con el pelo suelto, lo que tenéis que hacer es coger varias capas. Por ejemplo, si queréis tres capas, ¿vale?
que se vea larga, más corta y más corta, por ejemplo, lo que tenéis que hacer es, cogéis otra sección de pelo, pero más arriba, por ejemplo, por aquí. ¿Vale? Entonces, os volvéis a hacer la coleta bien arriba y cortáis, pues yo que sé, los centímetros que queráis de diferencia. Si queréis 3 centímetros de diferencia entre capa y capa, pues 3 centímetros más abajo de donde ya está cortado. Hacéis la coleta. Ahora tenéis que hacer exactamente lo mismo que cuando habéis hecho la coleta con todo el pelo. Volvéis a peinar hacia arriba, volvéis a prensar y ya lo que queráis. Si queréis cortar, por ejemplo, por poner un ejemplo, 3 centímetros más arriba, 5 centímetros más arriba, pues exactamente lo mismo. Volvéis a medir 5 centímetros y por aquí es por donde debéis cortar. Soltáis otra vez, volvéis a peinar abajo. Obviamente yo no me cojo el flequillo porque es absurdo, no me llega la coleta como para cortar. Si vosotras tuvieseis la parte del flequillo larga, toda esta parte de aquí larga, pues entonces sí, lo cogéis y lo subís a la coleta y lo cortáis todo junto. Y la última capa, cogéis más arriba, por ejemplo por aquí. Separáis y de aquí volvéis a hacer otra coleta aquí arriba. Volvéis a medir, por ejemplo, 5 centímetros aún más abajo o 3 centímetros o lo que queráis hacer de diferencia y ahí cortáis. Y entonces os quedarán las capas más definidas. En vez de ser tan, digamos, proporcional en todo, os quedarán capas separadas. También me habéis preguntado que cómo se puede hacer para las capas de atrás dejarlas más largas o más cortas que estas de delante. Entonces, para dejarlas más cortas, lo único que hay que hacer, la coleta, en vez de ponerla aquí, en medio, ¿vale? En vez de ponerla aquí en medio, hay que llevarla más hacia atrás, ¿de acuerdo? Más, digamos, hacia la coronilla. Y si queréis las capas de atrás más largas y las de adelante más cortas, ¿vale? Estas de aquí, lo que tenéis que hacer es llevar la coleta más hacia adelante, ¿vale? A la altura, digamos, del flequillo. Entonces, las capas de atrás se os quedarán más largas y las de aquí se os quedarán más cortas. Para las que tenéis el pelo corto y no os llega a haceros la coleta aquí arriba y también lo queréis escalado, ¿vale? Si tenéis el pelo, por ejemplo, por los hombros, que digamos no os llega a coger aquí arriba, lo que podéis hacer es lo siguiente. Separáis primero la parte de pelo de abajo. Yo lo voy a hacer ahora rápido, podéis tomar vuestro tiempo para hacerlo mejor. Entonces separáis aquí, cogéis una pinza, peináis bien la parte de esta de aquí abajo. Entonces separáis por la mitad. Lo que, bueno, estoy haciendo más rápido para que lo veáis. Cogéis una goma de pelo, levanto este pelo de aquí para que veáis mejor dónde empieza el pelo, ¿vale? Donde voy a hacer la coleta con esta mitad de pelo va a ser justo aquí. Que si tenéis el pelo largo también lo podéis hacer así, no hay ningún problema, vale, mira. Desde la raíz de la coleta hasta el final. Y me hace 41 centímetros. Entonces, para cortar, lo que tenéis que hacer simplemente es, como he hecho yo, en la coleta de arriba. Bien mojado, lo prensáis bien, cogéis la punta y aquí la cortáis. Cuando soltéis, esta parte de aquí se os va a quedar más larga que esta parte de aquí. La parte de aquí también va a quedar más larga que la parte de aquí arriba. Y la parte de aquí va a ser la más corta de todas. Entonces, lo que vais a encontrar cuando cortéis los dos lados es que os va a hacer una forma así y escalada. Os va, digamos, va a hacer ser un corte redondo y escalado. Obviamente os tenéis que hacer otra en el otro lado en el mismo sitio y cortar a la misma altura. Podéis hacer, por ejemplo, 3 secciones, la primera, segunda y tercera de arriba. Entonces, cojo por aquí y por aquí. Vuelvo a separar. La parte de las patillas y esto la dejaremos para más adelante. Mejor que no quitéis la coleta si tenéis una referencia de por dónde tenéis que ir haciendo las otras, ¿vale? Cogéis la mitad de pelo. Otra vez. Y volvéis a hacer con el pelo de aquí, separando de la patilla. Hacéis otra coleta justo a la misma altura que la que habéis hecho abajo y pegada a la parte de arriba donde habéis hecho la separación de pelo. Bueno, esta coleta ahora se me ha bajado, pero tiene que estar bien aquí, ¿eh? Y aquí ahora podéis hacer dos cosas. O bien, hacéis el corte con los mismos centímetros que os ha quedado la coleta esta de aquí,
si os ha quedado, por ejemplo, 30 centímetros, pues este de aquí lo cortáis a los 30 centímetros, ¿vale? O podéis también rebajar 10 centímetros para que os quede el escalado más marcado. Entonces, por ejemplo, en vez de cortarlo a los 30 centímetros, pues lo cortáis a los 38 centímetros. Bueno, pues coger la siguiente sección, por ejemplo, por aquí, y bordar la parte de patilla la apartáis. Cogéis otro coletero. Y aquí podéis hacer lo mismo, o cortarlo a la misma longitud que la primera que habéis medido, o también bajar un par de centímetros. Si esta, por ejemplo, eran 30, esta eran 28, pues esta 26. Cortáis, pues eso, en función de si las capas entre sí queréis que tengan más distancia o menos. Y la última capa que podríais hacer aquí arriba. Cogéis la última sección haciendo la mitad de la raya, dejáis la parte de delante a un lado. Y aquí, pues exactamente lo mismo. Volvéis a hacer la coleta lo más pegado posible a la raya y lo más adelante posible, a la altura de las otras. Y aquí podéis hacer la misma operación. O cortáis a la misma longitud que la primera que habéis cortado, o también vais rebajando. La parte de delante, por lo general, os va a llegar a todas aquí arriba. Si no lleváis flequillo, cogéis el flequillo, o sea, cogéis todo aquí, ¿vale? Yo como llevo flequillo no haría falta. Y lo que hacéis es hacer una coleta justo en medio, ¿vale? Justo aquí en medio, y la cortáis a la misma medida que habéis cortado esta última de aquí, ¿vale? Si esta de aquí la habéis cortado a 24 centímetros, pues esta de aquí la cortáis a 24 centímetros. Este último corte es un poco más enredoso de hacer porque tenéis que estar haciendo secciones y tenéis que estar haciendo muchas coletas, pero el resultado os va a quedar bien también. Pues ya está, esto es todo. El corte de flequillo que llevo, porque seguramente me lo vais a preguntar también, es recto. Aunque lo llevo de lado, el corte es recto, ¿vale? Se ve, ¿no? Pues nada, espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!